Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Check the mic and make sure it sound right, boys. El día de hoy vamos a hacer un recorrido diferente a lo habitual en Las Vegas. Estaremos visitando la montaña Charleston, donde posiblemente vamos a ver nieve. Según lo que nos muestra Waze en este momento, de aquí a Charleston tenemos aproximadamente 45 minutos, una hora. Bueno, mi gente, hemos llegado. Vamos a conocer la nieve, vamos a ver qué tal está la temperatura afuera. Salimos, nos tomamos la foto, sí. Está cayendo bastante nieve, pero es un paisaje hermoso. Es un paisaje que podemos disfrutar muy cerca a Las Vegas, Nevada. Tan solo en 40 minutos llegamos. Hay que aprovechar todos estos lugares que nos da la oportunidad de visitar cerca Las Vegas, y lo mejor es que es totalmente gratis. Bueno, mi gente, realmente el frío es bastante. Pero bueno, todo es cuestión de adaptarse. Los tenis se me mojaron, pero hay que disfrutar este paisaje tan hermoso. Está súper cerca de Las Vegas, solo 45 minutos. Vénganse bien abrigados y es posible traer, como les digo, traerse en unos zapatos por si se les mojan. La sensación térmica es bastante, a lo que yo no estoy acostumbrado, pero es un espectáculo. O sea, realmente vale la pena venir y conocer estos lugares. Ah, bueno, algo, saber dónde parquear, porque en algún momento dejamos el carro mucho rato y empezó a patinar a la hora de arrancar, entonces fue un poco difícil. Entonces tener mucho cuidado con eso o traer cadenas. Vamos a cruzar en este momento al Hotel Excalibur. Vamos a conocer este hotel. Hey, mi gente, aprovechando que estamos aquí en el Hotel Excalibur, quiero darles un dato súper interesante sobre los casinos en Las Vegas.
Ustedes pueden ver en muchos videos, no encuentran ventanas. ¿Con qué fin hacen esto? Con el fin de que tú pierdas la noción del tiempo y te quedes todo el tiempo apostando y apostando, sin saber qué hora es, si es de día, si es de noche. Entonces, este es un dato curioso, ¿por qué los casinos no tienen ventanas? Y ahí, mi gente, a la hora de estar hospedados en un hotel hay que verificar mucho qué tipo de zona de comidas tiene. Por ejemplo, el Tropicana solo cuenta con dos restaurantes, a diferencia del Excalibur, que está totalmente al lado, y podemos ver que hay muchas más opciones para comer, ya que aquí no es tan fácil encontrar cosas de comida. Bueno, hay mucho para comer, pero realmente está casi siempre lejos. Entonces, fíjese que en su hotel, por lo menos, haya zonas de restaurantes. Bueno, mi gente, continuamos el recorrido por los hoteles. Aquí estamos pasando del Hotel Excalibur al Luxor. Es impresionante, realmente se siente uno como si estuviera en Egipto. No he estado, pero en algún momento en este canal estaremos por allá visitando. Esto hace parte de todas las aventuras. Bueno, estamos en la parte central del hotel, espectacular, y con mi camarógrafa estrella, quien hace las mejores tomas. Y ¡salud! Vamos, hola, hoy vamos a ver una cosa que se llama, que es de momias, y es súper chévere, a mí no me gusta. Y acercándonos para que el video quede disponible. A esa cosa. Realmente hay mucho que hacer en Las Vegas, también se pueden ir con niños. Es un tema un poco complicado porque realmente no hay mucho para compartir con los niños, pero vale la pena visitar. Tío, mira, no sale, es eso. Entonces, siempre dentro de los hoteles vas a encontrar diferentes eventos, diferentes exhibiciones. Pero en el Luxor, en este caso, siempre hay una exhibición permanente sobre el Titanic. ¿Cómo se llama? Bueno, mi gente, y seguimos descubriendo Las Vegas. Un dato más para las personas que les gusta viajar con niños. En este momento estamos visitando el Discovery Children's Museo. Vamos a ver de qué se trata, qué encontramos en él, de qué manera se pueden divertir los pequeños en Las Vegas. Thank you.
Hey, mi gente, no pierdan la oportunidad de traer a los más pequeños a este museo. La verdad, se van a entretener mucho, se van a divertir. Hay mucho que hacer en el museo. Todos los peques de la familia lo van a disfrutar bastante. Así que Las Vegas no solo es para los adultos. También podemos venir con los más pequeños de la casa a que disfruten este lugar. Hey, mi gente, continuamos con nuestra ruta por Las Vegas. En este momento estamos en una fábrica de chocolate, tiene pues como un jardín, podemos venir tanto adultos como niños. Entonces vamos a ver el recorrido, todo el proceso, a ver qué tal está todo. ¿Listo? Acompáñame. Thank you. Tour de la, sí, de la fábrica, y pues van aquí hasta el otro lado de la tienda y pueden ver qué están haciendo. Okay. Ah, okay. Gracias. De nada. Hi. Hi. Pues aquí nos encontramos dentro de la fábrica de chocolate. Vamos a ver pues como todo el proceso. Vamos a acompáñenos a ver qué nos encontramos, cómo hacen los chocolates en esta fábrica. Mi gente, parece que llegamos en un momento que están descansando, están almorzando, están haciendo mantenimiento, no sé, pero no vemos pues como ningún proceso en este momento. Apenas salen de la fábrica, afuera inmediatamente hay un hermoso jardín. Por lo que veo es lleno de cactus, solo de cactus. Entonces hay diferentes tipos de cactus. Vamos a dar un recorrido a ver qué nos encontramos en él. El día de hoy nos acompaña un mejor clima acá en Las Vegas. Todos los días han sido súper fríos. Realmente no es que esté haciendo calor, hay mucho sol, pero igual la temperatura está muy baja. Entonces siempre cargar un buzo, para donde salgan siempre lleven un buzo, porque el clima en esta época de diciembre es muy frío y las temperaturas bajan demasiado. Mi gente, llegar es súper fácil. Google Maps, Waze, vamos a colocar Edmed Chocolates o Cactus Garden. Y van a llegar súper, súper fácil. Vale la pena hacer este tipo de recorridos en familia. Creo que lo he dicho muchas veces, pero estoy sorprendido de cosas diferentes que hacer en Las Vegas. Entonces hay que aprovechar todos estos espacios, todos estos momentos. Ah, y lo mejor, es gratis. Y el parqueadero es gratis. Entonces es un plan que no nos va a costar nada.
Gente, a los amantes de las compras, en Las Vegas también encontramos outlet, como en casi todas las ciudades de Estados Unidos. Vamos a recorrer un poco a ver qué tiendas nos encontramos, qué ofertas y realmente vale la pena venir a estos outlets en Las Vegas. Entonces es una actividad más, no solo Las Vegas como tal, sino que si quieres hacer compras, a los amantes de las compras, pasen a visitar los outlets. Esperemos que podamos encontrar unas buenas ofertas para poder llevar alguna ropa de acá. Les estaré comentando si hay buenos descuentos o realmente no justifica. Este bus está bonito y está por solo $24. Ay, mi gente, ¿qué tal ese precio que les acabo de mostrar? Yo tuve que preguntar dos veces porque no podía creer que esos sabías quedaran en $19. ¿Cuál es la desventaja? Que no vamos a encontrar todas las tallas. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder. Got juice. Espero les haya gustado este video. Gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y apoyarme con un like. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Check the mic and make sure it sound right, boys.